Kaya ang sabi sa akin ng TSS, kausapin ko na lang po ng masisilan yung mga bata bago po i-explain ko lahat ng dapat kong i-explain para po... Nag-away na naman. Pangit daw si Mahmood. Kaya esto? Mike. Bariga? Kamu sa llama esto? Ha? Bawa. Ha? Bebe. Bebe. Bebe daw, bebe, bebe. Kamu sa llama to bebe? Momo. Ha? Momo. Momo daw. Anong Momo? Kamu sa llama sa bebe? Mumu daw pakalang anak niya. Anong baby? Kamu sa llama esto bebe? Momo. Momo. No, nena? Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ayan po, nandito po si Nenang napaka-kulit at napaka masyadong makulit. Ayan. Wala, wala, wala. Una, dos, tres. Aeroplano. Oh, mira, kamo avión, avión. Avión. Mira, oh. Kamo avión, avión, avión. Avión, avión. Mira, kamo avión. Uno, dos, tres. Ngayong araw po mga amigo ay kinausap ako ni Tia Celsa regarding po sa pagpunta nila sa Pilipinas. At ang sabi ni Tia Celsa ay sabihin ko na raw lahat ng gusto kong sabihin sa kanyang mga anak. At ang sabi ni Tia Celsa sa akin kapag umuwi na kami sa Pilipinas, ako na ang tatayong tatay ng mga bata. Kasi malaking responsibilidad po yung pagpunta nila sa Pilipinas. So, nandito po sila, nandiyan po ang mga bata at tinipon ni Tia Celsa. Ayan, tinipon ni Tia Celsa para makausap ko. Sa totoo lang, mga amigo, yung pagpunta po nila sa Pilipinas, hindi lang po, ay isa yung napakalaking responsibilidad po bilang isang Pilipino, isang mamamayang Pilipino. Bilang ano po, bilang kaibigan ng Tia Celsa, napakalaking responsibilidad po yung pagpunta nila sa Pilipinas. Napakalaking yung responsibilidad ko po. O malaki yung responsibilidad ko sa kanila kapag umuwi sila ng Pilipinas. Hindi lang yung sila ipapasyal, maglilibot o mag-aaral. Hindi lang po yun. Kung hindi po yung mula pagpunta nila sa Pilipinas na nasa bahay ko, yung pag-aaral, yung pag-aaral ng mga bata, tapos kapag sila ay nagkakasakit o kapag sila ay may problema sa school, may problema sa lahat ng bagay, ganun. So ako po ang responsable doon. Kaya ang sabi sa akin ng TSS, kausapin ko na raw po ng masinsinan yung mga bata bago po i-explain ko raw lahat ng dapat kong i-explain. Para po kapag nagpunta na sila sa Pilipinas, alam na nila yung gagawin nila. So sa hindi po nakakaalam mga amigo, sila Tia Celsa po. Ayan, si Chamame, kasama po natin si Bibian, Amir, si Misma, si Sophie at saka si Alima na pupunta po sa Pilipinas. So nakakalungkot po na hindi po lahat ay makakapunta. So kagaya po niya na ni Mahmood, gusto natin pumunta ngunit hindi naman na pwede. Sino ay problema? Oh. Hindi naman pwede. Si Sandra, gusto natin pumunta, ngunit hindi rin pwede. So, sa ngayon, hindi pa pwede. So, nais si TSS na kausapin ko ito ng masisinan para alam nila kung ano yung gagawin nila pagka nasa Pilipinas na. Falta poco, no? Falta poco, nosotros, ir mi país, no? Esto país diferente, no como aquí. No? Entiende? Ayun, sabi ko sa kanila ay malapit na kami pumunta sa Pilipinas at ibang bansa ng ang Pilipinas ay ibang-iba sa bansa na ito. Aquí, no? Este país, cuando tú no quieres estudiar, no quieres. No hay problema. No ir la escuela. No? Ayun, sabi ko sa kanila, sa bansa na to, kapag ayaw pumasok sa school ay okay lang, kung ayaw niyo pumasok, okay lang, ganun kasi dito. Pero mi país, cuando tú estudiar, no puede un día, cuando tú no quiere ir a la escuela, no quiere, no puede así, no? Cuando hay escuela, estudiar, tú sabes, no? Cuando hay escuela, estudiar, no?
No pwede, mama, yo no quiero ir a la escuela. Mama, yo no quiero ir a la escuela. No puede así. O como decir que yo no quiero ir cansado. Así, no puede así. Y a la última, aunque cuando tú estés enfermo, tú no puedes ir. Ah, cuando yo sabía. Sí, yo, yo explicar. Vale, yo explicar. O yon. Sabi ganun ni misma. Metiyan si misma, sabi ni misma, hindi pwedeng daw sabihin na pagod ako ayaw pumasok sa school. O matalino si Alima. Sabi ni Alima, paano kapag may sakit ako, hindi pwede papasok pa rin ba ako? No. Cuando tu enferma, normalmente no ir la escuela. Si. Sí. Pero cuando tu enferma, ir la doctor para hacer analysis. Entiende? No, naintindihan nila. Sabi ko, pag ako may sakit, automatic yun, hindi papasok. Tapos magpapacheck sa doktor. Y también, no, ejemplo, no, cuando tú estás en mi país, tú no puedes salir sin avisarme. No, no puedes salir sin avisarme. Porque cuando tú salir, yo pensar dónde está. No, porque es otro país. No todo filipino bueno. Hay gente puede tú robar, ¿no? Sabi ko sa kanila, kapag ako lalabas, hindi pwedeng hindi nila sabihin sa akin. Kailangan abisuan nila ako kasi sabi ko ang Pilipinas ay mga Pilipino, ibang Pilipino ay hindi lahat mabuti. Pwede silang manakaw, sabi ko sa kanila ganoon. Pwede silang manakaw, pwede silang gawa ng hindi mabuti. Ayun. To entiende todo, no? Si, yun. Pangalawa na 'yon. También, cuando tú estás en mi país, cuando tú quieres jugar, no hay problema, jugar. Jugar. Hay mucho bebé también, a chico, chica, niño, niña, jugar. Tú puedes jugar también, no tiene problema, ¿no? Pero solo importante estudiar, empezar a estudiar. Cuando tú tienes problema, la escuela, hablar conmigo, ¿no? O habla cuya Raúl o tata Raúl. Yo tengo problema mi escuela, ¿no? Ayúdame, así, ayan. Escucha, ¿no? Cuando tú estás en clase, la escuela, cuando esto es difícil, no tiene problema, ¿no? Porque hay maestra enseñar tú. Cuando tú no sabes escribir o todos están en clase, tú puedes avisarme, ¿no? Decirme, Kuya Raúl, difícil para mí esto. Kuya Raúl, difícil para mí. Yo ayudar, ¿no? No puede, cuando tú, ¿no? Yo ayudar. Cuando de clase... difícil. Mm-hmm. Entiende? Yo, sabi ko sa kanila, kapag nahihirapan sila sa school, sabihin nila sa akin. Sabi ko, kapag nahihirapan sila sa school, sabihin nila sa akin at ako ay tutulong sa kanila. Huwag silang, kasi baka mamaya mahirap sa school, ayaw nang pumasok. Yun ang iniisip ko sa kanila. Y también, no, cuando no puede pasar hasta la madrugada. La noche, no, también no puede. Ejemplo, cuando yo decir todo está en casa a las 7, todo está a las 7, no puede a las 8. O Vivian, pasar o a mucho lejos, no puede, porque peligro mi país también. No todo filipino bueno, ¿no? No puede pasar a mucho. Cuando yo pasar, tú también pasar. Pero hay tiempo para pasar, ejemplo, sábado y domingo. O viernes de la tarde, cuando no hay escuela, sábado y domingo. Porque lunes hasta viernes tiene escuela. Así. Así. Yung sabi ko sa kanila ay hindi po pwedeng pumasyal ng pumasyal. Sabi ko kung papasyal, kasama ko. Viernes, sábado, linggo, sa hapon ng viernes, pwede silang mamasyal. Tapos sabi ko sa kanila, kapag papasyal ay kasama naman ako. Pero yung... ang sabi ko sa kanila ay huwag silang lalayo yon, kasi hindi kakulatan tao o Pilipino ay mabuti at pwede silang gawa ng hindi maganda, lalo na ay sila ay mga foreigner. Vale, mi país bueno, no, mi país bueno cuando tú estudiar, tú buscar trabajo bien, así. Mi país bueno porque hay mucho pasar, más lugares para pasar. Tu mama saber, hay mucho. Ayan, tatanong sila mamaya. No, sabi ko sa kanila ay kapag ka naka-graduate sa Pilipinas ay makakahanap ng mabuting trabaho. Magandang trabaho, hindi ka gaya dito na kahit naka-graduate ka, walang mga trabaho. Ganun po yung pagkakaiba. Y después también, yo suportar, ejemplo, cuando tú quieres football,
Vale, no hay problema, pero estudiar. Cuando tú quieres fútbol, también. Cuando misma que tú quieres, yo soporta también. Todo. ¿Qué? Mela. Chámame, ¿qué es? ¿Qué es esto, Mela? Ah, ¿para qué? Ay, ay. Ah, ya también misma comer parque dos ano sa Pilipinas. Oh, hay mucho. Ay, Mela, hay mucho. Mucho, sabe, merdo palaruan sa ano. Mucho, mucho. Yun, sabi ko maraming palaruan sa Pilipinas. No? Terminar de escuela. Y también Vivian, ¿tú cuánto años? 14 años. Terminar de escuela, después... Después novia. ¿No? ¿Por qué? Sí, es la verdad, chamame, ¿no? Terminar de escuela, después novia. Sí. Sabi ko, malaki ang responsibilidad ko sa kanila. Kaya ako, pagka ako, malaki ang responsibilidad ko sa kanila pagka umuwi sa Pilipinas hanggang sa makatapos silang pag-aaral. Sabi ko, ang yung pagkatapos ng pag-aaral, saka mag-girlfriend, si Vivian, kasi mag-14 anos. Oh. Oh, chamame, que tu pwede decir todo to niños, chamame. Para ver, no hablando aquí, habla, porque todo su país no es como... Pero cuando uno quiere salir en casa, va a salir, ¿no? Ahí también hay gente que roban niños ahí. Tienen coche y le roban niños. Igual yo también, cuando vamos ahí en su país, él es responsable de todo, solo como su papá. So sabi po ni Tia Cesa, ay, kapag sa Pilipinas daw ay mag-aaral mabuti. Ako na bilang parang tatay na nila ay... sabi ni Tia Cesa ay sundin. And then... yung ugali na meron dito na hindi maganda, iwanan dito. At kasi ini-example ni Tia Cesa si Kylie. Dahil si Kylie daw ay ganun na hindi nagagalit, hindi na... ano, hindi... hindi nang aaway, ganun. Yun ang sasabing Tia Cesa. Yun kasi ang kanyang naobserbahan. So, kailangan mag-aral doon, mag-aral mabuti. Yun ang sabi niya. Bilete de aquí a Filipina. No, Dios mío. Cuando saca aquí para Filipina, ha pagado 100,000. Ha pagado millones para salir aquí a España. Por eso esos millones, él quiere que cuando él lo paga para vosotros, para billete, de ir a su país. Tenéis que estudiar. Para que pasar mañana, para ser buena persona. Él puede coger su dinero, puede hacer lo que sea, pero lo paga para vosotros ser personas para el futuro de mañana. No, sabi po ni Tia Cesa ay marami akong inubos na pera para sa ticket, sa lahat, sa mga dokumento, para madala sila sa Pilipinas. So, ang gusto ni Tia Cesa ay mag-aral mabuti. Yun lang, mag-aral mabuti para magkaroon ng magandang future. Yun ang sinabi ni Tia Cesa sa kanyang mga anak. Ha? Vamos en din clase po la mañanito po la tarde. Oh, tanong ako ni Alima, sabi niya, ano raw, tuwing kailan daw papasok sa UMA, sa school, umaga raw ba tanghali? Depende, pero, mucho estudiar la mañanita hasta la tarde. La mañanita, estudiar hasta, ejemplo, a las 7 hasta las 12. Después, a las 12 hasta la 1, comer, descansar. Después, a la 1 hasta las 4, estudiar. Así. Ah, yun. Desde las 7 hasta las 12. Das también, a la 1 hasta las 4. Uno día. No, uno día. Estudiar. Ahí. Oh, sí. Tinatanong ko ni Alicia. Alin mo lang kasi nagtatanong sa akin. Sabi ko, tanong nila ako kung ano gusto nila itanong sa akin. Pag nag-i-school daw ba doon, ano, umaga na ba tanghali? Sabi ko, maghapon ang pasok sa Pilipinas. Kapag, di ba, pagka mga sa public. Pero pag sa private, half day lang, parang ganun. Hindi ko naman alam kasi hindi ang tagal ko wala sa Pilipinas, mga amigo. Oh, kaya tu pwede preguntar mas. Oh, Sophie. Si Alima lang nagtatanong eh. Por qué solo Alima preguntar? Ha? No quiere preguntar? No quiero. Okay. ¿Qué tu preguntar? Kian, le gusta jugar. Ha? Kian. Kian, sige, yan ang hinahanap niya. Si, tu hugar con Kian. No? Tu hugar con Kian. El pequeñito para mí. No, su como tú, también, Kian. Maliit daw si Kian. Yun lang tinatanong. So, wala naman silang maitanong. Si Alima lang ang
Maraming naitanong. Ayun pa mga amigo, dito pagkatapos ng ating video, at isa i-explain na po natin sa kanila lahat. At maluwag na sa aking kalooban, at sabi nga ni Tia Cesa, ikaw lang ang makapagsasabi dyan. Napagsabihan na ni, napagsabihan na ni Chamame, si Amir. Medyo si Amir kasi ang ganun eh. Medyo may katigasan ng ulo, pero si Bian okay na okay. Masunurin niya. Kasi 14 years old si, si Bibian eh. Pero si Amir medyo ano pa siya. Medyo pasaway pa. Pero dahil tingin ko wala naman magiging problema. Kaya lang gusto ko lang ihanda sila pag-uwi ng Pilipinas. So ay pa mga amigo, kung meron pa akong hindi na itanong o nasabi, pasensya na ako, ipagod po ngayong araw. Pero i-comment mo nga po sa akin kung ano pa yung pwede kong sabihin sa kanila. Please po tulungan niyo ako dahil ngayong time na to, pagod ako, wala akong masyadong pumapasok sa isipan ko. Ito lang yung nakayanan ko. Salamat po mga amigo at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.